Es el Mickey Mouse original. En 1925 empezó la historia de Mickey. En este pequeño garaje en Hollywood, Walt Disney creó a todos sus antepasados. Los ratoncitos debutaron en uno de los primeros cortos de Alicia. En este viejo film, Alicia le dice al joven Walt Disney: me gustaría verlo dibujar unos muñecos animados. Walt la invita a ver algunas escenas de su próximo corto, con unos ratoncitos muy traviesos. Tres años más tarde, Walt, ya con bigote, anda buscando un nuevo actor para sus cortos. Y aquí empieza nuestra historia. En esa época estaba en Nueva York produciendo una serie de películas animadas cuyo personaje central era un conejo llamado Oswald, pero de la noche a la mañana me encontré en la calle. Mi esposa y yo regresábamos a California en tren. Necesitaba regresar con algo. Y entonces pensé en un ratón que hacía tiempo quería dibujar. Tenía la idea de que un ratón es un animalito simpático, a pesar de que mucha gente le tiene miedo, y yo también. Totalmente desconocido, el nuevo Mickey Mouse estaba listo para su primera película silenciosa, Loco.